Okay, I think we can start now. So the next presenter will be Hanna Sunderlund from Sweden. I cannot pronounce the university, I'm sorry. And her paper is entitled, "You Have to Elaborate on That, Exercising Power Through Reactions in Humor." Whenever you want. Thank you. Yeah, it's Umeå University for those of you who want to try to pronounce that later on today. Yes, and I will talk about how power is exercised in rejections and humor. And I will look at two different Swedish TV programs in this presentation. Closer. So the structure of this presentation is like this. I will talk a little bit about humor and power, the aim of this presentation, something about the theoretical framework, and then I will talk about the two different materials, which is Vinterstudion and Parlamentet, and give you some conclusions, of course. So humor, as you know, can be used as controlling others. It's humor and power, and humor can be used as controlling others, like socially, creating an us and a them, but also controlling conversations, like trying to silence people and things like that. Humor can also be used as solidarity, emphasizing power differences and so on. I think you know about this before. What I will talk about here today is more how power is exercised through laughter, because as we all know, laughter is very important in humor, of course. But when laughter is seen as the successful finish to a joke, but when there is no laughter, it's hard to seem funny. So how I see it is that if there's no laughter, there can be no funniness, but also no power. And this is what I see as rejections in my studies. So the aim of this study is to see, or this presentation is to see, how power is exercised in humor that fails, and how gender is negotiated for simultaneously. So as I said, rejections is when no one laughs, but there can also be like listeners' receipts, like yeah, okay, which I'd see also as not affirmative enough to make a joke successful. So that's rejections as well. And the theoretical framework is the feminist, is inspired by Judith Baxter's feminist post-structuralist discourse analysis, which is very hard to say. So I usually say FPDA, which I usually get wrong as well, so that's also hard to say, but still. What it means, this framework allows you to see how power is negotiated for in discourses that can be both competing and interwoven. And discourses then, I mean what shapes the knowledge, what we know about the world is made discursively through discourses then. And power is also seen as fluid. This means that one person can have one power position, a strong power position in one discourse or in one situation, and then the same person can have be seen as powerless in another discourse or another situation in the same conversation. So this is what I mean with power as fluid. And I also see that gender and other identities are negotiated for in interaction. And it means that different positions are under constant negotiation as well. And this means that gender and other identities are constantly reproduced, and most important when it comes to a TV show, because it has a lot of viewers, a lot of people see these TV shows, so, and they can take part of this conversation, and it means that gender is reproduced in different ways in these TV shows, and they may be influential to other discourses then, of course. And here's the material. This is Vinterstudion, which means the winter studio, translated directly. And it's a TV show about cross-country skiing or other winter sports. But in my material, they talk about cross-country skiing. So there's
two sport pundits and a host talking about this. And this is a very, very popular TV show in Sweden. It has about, it sometimes have over a million viewers, and Sweden only have 8 million inhabitants, or 10 million, sorry, 10 million inhabitants. So it's still a lot of viewers for one TV show. And they talk about cross-country skiing, and they make analysis about the races and speculate about the races and so on. But it is also for my entertainment, so they sometimes joke, obviously. And the host here, seen to the left, is called André Pops, and he is also seemingly a very popular host because he's seen in other different TV productions in Sweden. And then there's Johanna, who sits in the middle, and she is a former elite skier and now a trainer. And then there's also Matthias to the right, and he's been on the national team before, so he has won medals in cross-country skiing. And I will also talk about a little bit about the humorous discourse, which is something that I have identified here then. And what I mean is when the panelists use an ironic tone, when they are absurd or make others the butt of a joke, for instance, and when they laugh at something, I see this as they're framing it in a humorous discourse. It doesn't necessarily mean that they're joking as an intention, but they're framing it as humor. And in this material, which is 4 hours and 40 minutes long, approximately, I have identified the humorous discourse in 32 sequences, so it means that they're joking 32 times in this material. Now to an example. So this is Vinterstudion in Lahti. They're talking about cross-country skiing. And in this first example, I don't know if you know anything about cross-country skiing here, but there is a Norwegian skier called Marit Bjørgen. Yes? Someone nods slightly. Good, that's good. And anyway, she's been winning a race, and she won a lot of races when she was still active. So they have been talking about how she won this race. The other medals were taken by other Norwegian skiers, and throughout this entire world championship, the gold medals all went to Norway. They usually do when they don't go to Sweden. Anyway, and the female commentator, or the sports pundit, she's asked to comment on this anyway. So Johanna says, yeah, what do you say about that? Outstanding. It's they sweep the floor. That's historic, right? And then there's a pause for 5.8 seconds, which is very long for conversation. And then the host goes on, and from Swedish part then, and he moves on to another topic. So I have identified the humorous discourse here from Johanna's point, because she's saying that's historic, right? And in sports situations on TV, they always try to find historic moments. They're always drawing on, yes, this is historic in this way or that way. And that's what she's saying, and she's also using this tone. That's historic, right? And she gets no response at all from the other two persons on the studio. So I see it as she's being rejected here. She's trying to sort of frame it as humorous, but she's rejected because no one actually says anything at all. And in Vinterstudion, in this material, this happens repeatedly to Johanna. She's being rejected with silences, or with, she gets like these listener receipts, like, yeah, okay. But she's not laughed at, or her jokes are not laughed at. And it never happens to the male sport pundit. He's never rejected when joking. And when it happens, I mean, it doesn't always happen to Johanna. She sometimes jokes and gets like a laughter as well, get laughter from the others. But how I see it is when she's trying to frame something as humorous and the others don't laugh at it, it's more face-threatening than the others not laughing, or the others actually laughing. It gets a more awkward situation because they're just sort of colleagues and they're trying to make entertainment and they're trying to do something nice here. And when they're not laughing, it becomes awkward instead of entertaining. And also the closeness I see is
she gets sort of an outsider when they don't laugh at her jokes, whereas the male pundit, sports pundit, he's sort of closeness. They sort of make closeness together because they laugh at each other's jokes. The next material then, which is completely different from Vinterstudion. Parlamentet is a humor show, so everything they say and do is aiming to be humorous. And here it's a moderator sitting in the middle, and there are two factions. It's a blue faction and a red faction, and the blue faction is representing the conservative side of the Swedish parliament, and the red faction is representing the socialist side of the Swedish parliament. So. And since this is like a political parody, so they're actually not making sense. And they're also being fictional politicians, but they are actually comedians, all of them, to some extent anyway. And the moderator, he asks questions, which is linked to news bulletins from the week, and the comedians, they answer this in a humorous way. And the comedians, they vary from week to week, so they're all different, but some of them are there more often. And as I said, it's completely different from Vinterstudion because everything here is aiming to be funny. And they also have a studio audience, but I have not taken that into my analysis at all. And in this material, I have identified two different discourses, which are important to understand, to see, just because to be able to understand my analysis. And the first one is the humorous discourse, obviously, because they're always trying to joke. And this is sort of actualized when they're joking, but also when they're laughing at other people's jokes in the panel. And then I see it as a political discourse when they're being these fake politicians. And that is so actualized when they talk about the political content, but also when they respond to someone else relating to this political content instead of relating to the joke. So this is the difference between these two. And the moderator, he has the possibility to answer relate either to the political content or to the joke. And that's sort of what makes it special. Okay, then, I'm going to give you two examples from Parlamentet. And in the first one here, you have Josephine and David on the same team, and then you have Annika on the other team. And here it goes. And first of all, I can say that they have been talking about bribe politicians, and Josephine is joking about how it's not the bribe per se is not what she thinks is serious, but it's more the fact that the politicians haven't paid for themselves. So Josephine says, "Us in the blue faction, Annika, we're not like upset over her being offered. We're more upset about her perhaps not having paid for herself when she was offered." And she looks really serious or almost bored when she gazes to the other faction. And Annika says, "No." And then she says, "That's the first time you've expressed yourself comprehensively." And the moderator says, "You have to elaborate on that." He looks really skeptical at Josephine, who has been joking, and he's frowning and he's turning his gaze away from Josephine. And David, Josephine's colleague, says, "No, that's crystal clear." And the moderator says, "What do you mean?" So here, the moderator is not relating to her comical intent. He's only relating to sort of the political content. And it means that she doesn't get any laughter. She doesn't get any at all affirmative response for her joke, apart from Annika giving a short laugh in the middle when she goes, "Heh." But otherwise, from the moderator's point of view, she doesn't get any affirmative response in her joke or to her joke. And the next example, then you have Petra and Per on the same faction, and you have Annika again on the red faction. And in this example, they have been talking about how the Swedish Social Democrats Party needs new partners to cooperate with. And in this sequence, Petra in the blue faction has been talking about how the party needs new energy, and she makes a joke based on a slogan from a Swedish energy company called Vattenfall. And we will see how it goes here. So Petra says, "No, but
So I suggest that they started collaborating with Vattenfall, yeah. So they can use the slogan going, yeah, the Social Democrats and the Green Party, two holes in the head, which is a travesty to a slogan from Vattenfall that says two holes in the wall, which is what the sockets look like, the electrical sockets. So she goes, two holes in the head. And her colleague Per says, that's good, yeah, yeah, I think that's good. But the moderator, he looks at Petra with a blank face, and then he turns his gaze to the other part, to the other faction, and he just adjusts his cuffs like this, so he goes, adjusts his cuffs, and this, then they're moving on from that. So here, Petra doesn't get any affirmative response either for her joke, only from her colleague again, which is relating to the sort of political content. And the moderator actually doesn't give any response at all, so he's really rejecting her with sort of the silence. And some conclusions from the Parlamentet is that the female comedians, like this or in other ways, are rejected in the political discourse repeatedly again. It's recurring. And in this material, all the female comedians on the show are actually rejected like this at some point. And only one male comedian is rejected at one point. So the moderator has this choice where he could choose, or sort of choose unintentionally or intentionally, if he's going to relate to them as comedians or as politicians. And with the female comedians, he more often relates to them as politicians and giving them these rejections, rejecting them, which makes it hard to seem funny when you're rejected repeatedly. So these are my overall conclusions, that both female comedians and female sports pundits are recurrently rejected when trying to do humor or like interacting in a humorous discourse, which gives them inferior possibilities for achieving power positions because they don't seem powerful either if no one laughs at their jokes. Which means, in this overall sort of situation and discourse, that the female participants are more often reproduced as unfunny than the male participants. And as I said before, especially in Vinterstudion, it's also the situation is also made awkward. It's not like social closeness between the female and the male pundits or the host, because the female pundit is made sort of an outsider when no one laughs at her jokes. It's more in Parlamentet, it's more a choice that you can relate to them as a politician, but it's a difference that the host or the moderator, he treats the male and the female comedians differently, which makes the female comedians seem unfunny to a larger extent, and they're reproduced as unfunny in this, both these TV shows. That's it for me. Thank you. Thank you very much, Hannah. We have time for questions. Any questions? No? Yeah, Delia, and you as well. Thank you very much. Hi, thank you for your talk. It was very interesting. But I'd like to take you up on the laughter as a response to something being funny. Mm-hmm. As far as a lot of work on laughter that's been done recently, I'm thinking of people like Glenn and his acolytes and all those people. It would appear that laughter is more used as an accommodation, in which case you're right. You know, you accommodate to somebody and you make that funny sound, which is not the same as the laughter which is, you know, ha ha, that really makes me laugh and you're rolling around on the floor. Yep. That we don't do very often apparently. Yep. Or the non-accommodation. You've got these two, but it seems that you're presuming that. The reason we have canned laughter so often on TV is because people don't laugh even when they do find it funny. Mm.
and it's not necessarily a rejection of that person. Whereas you're kind of thinking, you're kind of saying, well, we're rejecting because we don't like her. She's a woman, if I've understood correctly. No, have I misunderstood you? Okay. Yeah, I'm not saying that they're being rejected for being women. But it just so happens that they're women and they're being rejection, which is different, which is tons about the same thing. No, what I'm asking you about is laughter as a response to humour, because there are lots of people who can respond to humour, and I'm one of them without laughing. Mm. But I will respond with a zygomatic major. So going back to multimodality, did you look at their faces to see whether they did find it funny? But in which case you would be right, you know, I'm not going to laugh because, you know, I don't like her or something, or him or whoever it is. So I'm not going to laugh, but I'm going to keep a poker face. Is that what you're saying? Well, I'm not saying that they're intentionally not laughing, but since they're not laughing, it still is, it's a difference between how they are being treated. And I have looked at them also multimodally, in the cases where it's possible, because they're not always, you know, showing the people. Sometimes they're showing something else on the screen. So it's not always possible. But the thing is that it's also, like you say, we laugh because others laugh as well. So what we interpret as funny is when someone laughs. So I'm thinking that, I mean, I can't say that the TV audience finds it differently, but they might find it differently, because sometimes the moderator laughs, but sometimes he doesn't laugh. What is more funny? But it's an acting laugh, unless... It doesn't really matter, because it's still a laugh. And also, I can't say that it is an acting laughter, looks, and also how he relates to them. He continues the joke, and he goes, yes, of course, yeah, that's ha-ha, so you mean this and that. And that's the difference, because that's mostly towards male comedians. Yeah, okay, so... Yeah, okay. Hi, Nikita Lobanov. Just very quick thing about serious make pretend. So basically, when somebody's joking and people are faking seriousness, while in reality they are laughing inside. Have you thought about any measurement factor for that? Have you accounted for that? Have you been interested in that, or you are kind of? I haven't, because I understand that that's a point, and he might be doing that. I mean, it's possible that he's doing it. It's just that he's doing it differently towards different people, and it's still reproducing something, and I haven't looked into it. But also, when you look at the Sports Pundit show, Vinterstudion, then it's different, because then it wouldn't be... I mean, it might be that they're, like, trying to look serious, but it's not the same thing, because they're just, like, you know... being colleagues and you talking. Are deciding this based on what? What's your parameter? Like, what you are deciding it based on a qualitative factor? You are just looking at it and saying it is this and not that? I mean, what is your kind of evaluation based upon? What are you... Psychology, I don't know. What is your framework? You're looking at the show and you're saying they are not making that face, right? Correct. I'm understanding good. You are looking at the show and you're saying they are not faking seriousness. No, I'm not saying that they're not faking it. Okay. That's not you don't know, basically. Yeah. Okay. And also, but yeah. And also, but on the TV, on the Vinterstudion, it's not like they're trying to be, it's not a humor show, so it's a sort of a different setting. So it's kind of ambiguous already in there. Yeah. Okay. Yeah. Thank you. One more question, yeah. Hi, thank you. I'm Saul. It's probably quite connected. I have a question with regards to whether there was always silence as a response, because laughter is not the only humor response strategy that there is out there. So if, for example, in the example, I think on Parlamentet, it could be interpreted as, for example, partly failed, because she does get humor support from the person next to her, who's on the same team. Yep. So was there always silence? Is that how you say it's rejection? Or? No, it's not always silence, because sometimes they get listeners' receipts as well, as I said, like, okay. But it's not the same as making a joke successful. Like, if I go blah, 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 and you go, it's not a successful joke as in the way I see it. What was the question again? Sorry. I think it's partly answered. I'm just wondering, because
just maybe that's just my opinion, but you are also drawing on Jennifer Hay on one of your slides, mm-hmm. and she also says that laughter is not the only humor response strategy. And then I'm thinking, like, if I just look at my data, there's lots of interactions where there is no laughter, but people are, for example, just adding more humor but being like mock serious. Yeah. So it would. But in these cases, because I have also looked at, at when they're sort of continuing the joke and making some, but usually they just change the topic, and then it's like this sequence ends, and then there's nothing more going on, and then I have seen it as it's finished, and okay, there's no more going on there. Okay, so I think that's it. Thank you very much, Hannah, for your talk. So good afternoon. We continue with the second panel, the second slot of the panel, Humor, Gender and Identity. And it's my pleasure to introduce the presentation of Esther Linares Bernabeu, Entitel, a multi-stage model proposal for the study of subversive humorous discourse in stand-up comedy. You have the floor. Thank you, Leonor. Well, good afternoon, everyone. For those who don't know me, I'm Esther Linares, PhD student at the University of Alicante, and also member of the organizing committee of the International Conference on Verbal Humor. My research is focused on the discursive construction of gender in female stand-up comedy, and today I'm presenting the paper, A Multi-Stage Model Proposal for the Study of Subversive Humorous Discourse in Stand-up Comedy, basically in female Spanish comedy, right? So this is how I'm going to structure this presentation, this paper. First, I will introduce my motivation and the objectives of this study. Then I will see in the theoretical framework what's the connection between subversive humor and gender, the expression of gender, and also between subversive humor and stand-up comedy. Then in third place, I'll present the model for the study of stand-up comedy. And finally, some results and examples in order to apply this model. And of course, some conclusions in the end. It's just the first approach to this study, so I would be more than thankful if you could give me feedback to improve it, right? So let's start. The aim of this study was to analyze what strategies, what rhetorical pragmatic strategies female comedians employ when they perform on stage, and what linguistic resources they also use. I was wondering if they use certain language and if they are aware of what they are using and for what purposes. And also, the study of female comedy in Spanish is not ignored, because we have examples like the one from Professor Ruiz Gurillo, but it's a field that is still in progress. There are works also from Hughes, Professor Hughes, but not many. So it's, of course, a gap to be filled. Right, what's the connection between subversive humor and the construction of gender? Well, basically, through the use of subversive humor, female comedians can empower themselves and construct an alternative identity to the one that is imposed by the patriarchy, right? And of course, following Judith Butler, gender is performed, and we do gender in all sorts of our daily life, attitudes and acts. I don't know why it doesn't work this now. Yeah, no. So following a quote from Chiara Macolini in a book they edited in 2014, they say that gender conditions the most many details of our lives, possibly more than our age, our social background, our ethnicity, and thus it stands to reason that the way we do humor may also in some way be accordingly gender. So gender will be a variable, a factor to take into account in this study. Then of course, as it's a study on stand-up comedy, subversive humor is a discourse in which the speaker, in this case the stand-up comedian, use certain discourse strategies to distance from the target that they are criticizing, without distancing too much from the listeners, from the audience. So we'll see how they use different rhetorical pragmatic strategies to criticize and
show their dissent and frustration towards different situations, but without losing face or attacking the hero, right? So following different works from the theoretical background, there's always a target in this type of discourse, either an individual, a social group, mostly masculine, a situation, or even an idea that they try to subvert and criticize. Also, comedians use the stage as a platform to deal with controversial issues and problems, and then subvert these normative stereotypes and sex roles. And so we will see how these honor comedians select different strategies and make use of them so as to make the audience question and raise awareness of these social problems. So basically, this is the model I was talking about. I have divided in three different stages. First, we can see some strategies that have primarily a comedic function, a humorous function. So for instance, the narration of anecdotes, when they also describe fantastic events, or when they insert canned jokes in the sequence, when they even use callbacks, that is when they reintroduce a topic in another sequence so that it's funny again when the listener recalls the situation. And of course, timing, all about the gestures, the pauses, and the pronunciation and prosodic elements. Then we will find the subversive function strategies. These are the ones that have a subversive role. That would be the case of the quips, you know, these witty comments that go towards something or someone. The humorous irony, so when the speaker shows her or his dissociative attitude towards the echo, and shows also positive or negative feelings towards that. There is the use of role play. I mean, role play is used in all types of stand-up comedy, but when they use a certain speech style marked by gender, they can use it to ridicule the person or to make it aware of what they are using it. And trumping. Trumping is a conversational strategy proposed by Tony Veal and his colleagues, and it's mostly used when the second hero, the person that is first the hero and then the speaker, takes the words from the first speaker and then use them creatively, in a creative way, to subvert them and attack, and counter-attack, basically. And to me, the most important ones would be the ones related to politeness, both mitigation or attenuation, and intensification. So these are the ones that help the audience to accept the humorous and the subversive message. With mitigation, the speaker attenuates and mitigates what they are saying, and then protects their face. And with intensification, like with some markers, like really, honestly, that they intensify the truth of it, makes the discourse more plausible. Yeah. So these strategies also have some other effects. I have distinguished between two first nucleus or cores, the one of ridicule and the one about challenging the status quo. By the use, for instance, of role play, they can minimize the masculine power if they ridicule it, and also emphasize, on the contrary, emphasize some stereotypes and sex roles, as Professor Jus also shown in some of his works. And then there are also effects with a more subversive function, that are the ones related to the challenge of the status quo. And then we could find the normalization of taboo and realities, and also the fostering of a social awareness of different problems. And together with all that, we can also find two more effects that are in most of these sequences, that would be the reinforce of the individual status, the one that is of the comedian, and also the strengthen of the female in-group, because they are female comedians and they relate to them. So this is the methodology I've used for this study. First, I collected 15 stand-up comedy routines during the years 2017 and 2018. I have transcribed them using the Valesco code, not transcription, and then divided them into humoral sequences. A humor sequence, following Professor Ruiz Gurillo, would be a series of jab lines and punch lines that relate to the same topic.
and that are interrupted by the laughter, applause, or even comments of the audience. So we have a total of 504 sequences, which is a total of 805 minutes of recording, and in words could be translated into 97,749 words. So that's my corpus. And these are the comedians that I have analyzed, the 50 comedians. Some of them, you will meet them after this evening in the auditorium. Coria Castillo, Patricia Sornosa, that will come this evening. Patricia Espejo will also come this evening. Susi Caramelo, Eva Soriano, Valeria Ross, Raquel Sastre, Virginia Riezu, Pamela Palenciano, Esther Jimeno, Silvia Sparks, Pilar de Francisco, Nuria Jiménez, Silvia Castro y Eva Cabezas. So if you come this evening to the auditorium, you will meet them. I'm not going to focus on the quantitative analysis, otherwise we can be here until dinner time. But you should know that most of the strategies are used simultaneously. For instance, when they use anecdotes, when they narrate an anecdote, most of the times they use also role play. Why? Because it helps to make it more plausible and to that the audience creates the image in their cognitive space. And also, the way the comedians use the strategies depends on different factors, such as their own humor style, the formality of the discourse, or the familiarity with the audience, the social background, and of course, the topic they are dealing with. So let's have a look at the first example from Patricia Sornosa. She says, I'm going to put you into context. She's criticizing cyberbullying people who try to attack her after a comment that she said on social networks. And then they attacked her. So she says, I was told a lot since I kind of hurt their manhood a bit. I said, no one wanted to fuck them. And then one of them told me, I wouldn't fuck you with someone else's dick. And he told me that like to insult me. Get this. He was assuming that the fact that there was a guy that I don't even know, that I might not even like, and that that guy wouldn't want to fuck me with someone else's dick, that inexplicably should offend me. And no, by far from it. I couldn't be only grateful. Really. Thank you, really, man. Thanks for not fucking me with someone else's dicks, because it would be strange. And also, what about the other guy? Does he agree with the auction? Or is he of like to come? Like, I don't want, but I'm just go after my dick. Right. So first of all, regarding the comic strategies, she's using an anecdote, telling something that happened to her. And she's using timing. She controls how she tells the story so that it creates a feeling. Then she's being ironic. She's saying thank you, but of course, she's not meaning it. She uses role play. She changes from one speaker to another. And the most important to me is the use of trumping. She takes the insult for her own benefit. So she plays with the literal and the figurative meaning of the insult so as to counterattack, right? And regarding the politeness functions, we can see really how she tries to emphasize what she's saying. Next. Here, the comedian says, I used to drink a lot. And I kept on drinking more and more because addictions are like that. By their very nature, they keep increasing, okay? I say it because there are a lot of liars that say, I've been drinking less and less. So that's a lie. I've been smoking less and less. So that's a lie. Then I've been fucking less and less. So that's true. One day, I went to the haberdashery and I told the shop assistant, listen, I want a bra. What color? Black. What size? 90. Cup? Oh, yes, please. A cup of gin and tonic. Right. Regarding the comic, it's again an anecdote. Most of the cases are anecdotes because they are the persona that they perform on stage has lots of autobiographical content. Then, of course, the use of timing, all the type of prosodic elements that they use, the role play in which she performs herself in this case, and also quip. In this case, she plays with the polysemy of cup,
as the place, the container for the alcoholic drink, and also the bra. And yeah, of course, mitigation, because she says, okay, so as to control and contact with the audience and say if they agree with that or not. In the next example, fragment 3, we have Eva Cabezas, and she criticizes how much importance society gives to weight and fat. And then she says, now there is another thing. Now, curvy has different packaging. You go down to the street today and they look at you differently, don't they? I don't know. I was always the big one in the class, always. The tall one in the group of friends. The nice one in the bars, always. I've been told so many times this. I have a really interesting friend, ultra cool, and she has a very pretty face. A very pretty face? Don't say that. Don't say that. A very pretty face? Don't say that. I understand that it is a subconscious result of a shallow, dirty, phallocratic, heteropatriarchal society with all the little things that comes with it, okay? But shit, don't say that, because damn it, I'd like us to evolve a lot, and now I wish I could say to a male friend, I'm going to introduce you a very nice friend, but there's just one thing, really. I'm not going to deceive you. She's thin, very thin. But she's got a very pretty face, you know? Right, in this case, we see a fantasy. She's just trying to imagine how it would be the other way around. And also the use of timing, as in any sequence that we will see. And it's also interesting, the irony. She's being ironic when she says what she's saying. And she dissociates from when she says a very nice face with a very pretty face, when she doesn't mean that. And of course, the direct speech is also present there, so as not to be subversive, but to make the audience recreate the situation in their minds. In this case, we have Patricia Espejo, and she also tells an anecdote, a fictional one in this case, about what happened when she wanted to break with her boyfriend. She says, I've split up with my boyfriend. Oh, how brave. I'm going to die alone, but that's all right. I wasn't going to hang in there, was I? With a person with whom, I don't know, it's just like he was always there. I don't know. And then I always complain that they don't love me, they hurt me. But when they love me a lot, they love me a lot. How terrible. Yeah, yeah, how terrible. She was always there taking it. It didn't matter how much I tormented him. The guy was there taking everything like a Nokia 3310. Incredible. The Nokia 3310, you chuck it in the river and it comes back to you in a dressing gown. I left my Nokia in a bar and they rang me the next day. Either you come and get it or we'll take it. So as you can see, it's an anecdote, but of course it didn't happen. It's just fantastic. That's how the humor is created in this occasion. She uses also role play, as we can see, and recreates the voice of the barman. And here she's criticizing her ex-boyfriend. We see mitigation is a very key strategy, as when she says, I wasn't going to live with it. She's using concessive structures, and also a contact marker, so that she can control what the audience thinks all the time. And something similar happens in the next fragment, in which the comedian criticizes the underwear, the male's underwear. She says, men have three kinds of underwear, don't they? Do they or don't they? Yes, they do. If pressed, I'd say that there are three types of underwear. They have these, the slip one, the boxer shorts, and then those short trousers and those baggy ones, don't they? We can see how she's all the time asking, controlling the audience, the contact, because it's just very subversive and criticized towards the male. And then she tries to mitigate it with some contact markers and conditional. So in conclusion, we can see how subversive humor in Spanish stand-up comedy is an excellent means to challenge established normative values and ideas by exaggerating and ridiculing them, and to redefine the power relations by offering an alternative interpretation. Also, rhetorical pragmatic strategies are used in subversive humor discourse to enable comedians to deal with more with controversial topics and not be too problematic. And of course,
we can see how the Spanish comedians choose strategies in a very conscious way to not be too attacking and to protect their face and also the listeners' ones. So I would like to finish this presentation with a quote from Nancy Bell, as she's not coming, but she will be with us anyway. So she says, humor often involves critique, accomplished through bringing unexpected elements together, thereby potentially providing new insights and exploring change. For this reason, it is often associated with subversion, resistance, and revolution. So these are my references. And thank you very much. So if you have any question, I will just give the microphone. Hi, Esther. Thank you for the lovely presentation. I really liked in your model the politeness factor. Mm-hmm. Issue is with your final kind of quote, which I very like of Bell, that politeness and revolution are not exactly correlated. Of course, basically, these comedians, feminist comedians, were kind of limiting themselves, right? Have you noticed any trend where politeness factor was absent? And the humor was much more radical feminist. I mean, politeness is quite, attenuation, that is not always politeness. It's quite common in my sequences. Okay. But we also have to bear in mind that it's a public discourse and that the comedians not always know who the audience will be. So they try to use, diminutives, tags, so as not to be so threatening. Yeah. But of course, not in all the sequences. I think it was about 300 something that they used attenuation, and then the rest they didn't. Okay, so much more attenuation. More than a half, yeah. Yeah. Thank you. Welcome. Okay, we have finished, then we can go. Thank you very much for coming. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Empezamos este panel dedicado al humor en relación con la ironía. Y empezamos con el profesor Alejandro Romero Nieto, que nos hablará de la gestión de la imagen política en la entrevista humorística audiovisual. El profesor Romero Nieto viene de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí y no en otro sitio. Y también gracias al Grupo Griale, se me escucha bien, ¿no? Al Grupo Griale por organizar esto. La última vez que estuve aquí esto era un simposio, ahora es un congreso, o sea que me gusta porque subimos de nivel. Y también gracias a Leonor Ruiz pues por organizarlo todo. Y bueno, pues el título de la ponencia lo tenéis ahí, la gestión de la imagen política en la entrevista humorística audiovisual, en concreto el caso de dos políticos, Andrea Levy, del Partido Popular, y Pablo Iglesias, de Podemos. Primero voy a empezar hablando un poco de lo que es la entrevista política. Es un género o subgénero híbrido, mezcla periodismo y política. Pues una finalidad transaccional más que interpersonal, es decir, se busca comunicar temas profesionales, no personales, esto es importante. También es la mecánica interactiva, está basada en el paradyacente, siguiendo la terminología de Atkinson. El paradyacente, en concreto, pregunta-respuesta. Y se trata de un evento institucional y público. Va dirigido a una audiencia, que son unos votantes. Este subgénero posee restricciones. Primero, hay unos roles participantes asignados de antemano. Un entrevistador y un entrevistado. Cada uno desempeña un papel. El entrevistador, lo tenéis ahí, es el que posee poder institucional, ¿no? Es el encargado de iniciar y cerrar la interacción, establecer la agenda, proponer los temas, realizar las preguntas, y el entrevistado debe responder a esas preguntas y no puede tomar la iniciativa, es decir, no puede hacer preguntas él a su vez. Hacer cualquiera de estas cosas supondría un alto riesgo para su imagen, porque estaría, digamos,
saltándose los roles asignados previamente. Y básicamente el entrevistador pues debe de mantener condiciones comunicativas básicas, ¿no? Tiene que mantener una neutralidad, una equidistancia, no debe posicionarse, y el político debe rendir cuentas, porque está hablando como un cargo público, como un representante de una fuerza política. Y también hay finalidades comunicativas diferentes. Por una parte, el político debe de justificar sus decisiones políticas, presentarse como alguien carismático, y el periodista debe de mediar y presentar una buena imagen de sí mismo. Con respecto a la entrevista política humorística, las cosas cambian bastante, porque aquí, aparte de ser un género mediático y político, es decir, un género periodístico, también entramos dentro del marco del humorístico. La entrevista política, forma parte de lo que se ha llamado infotainment, que he traducido como infotenimiento, ¿vale? Es un género que nació junto a las cadenas comerciales, y su función o su misión es incrementar la audiencia, es decir, llegar a audiencias habitualmente no interesadas en la política. En la entrevista política, esto es importante, se produce un proceso de reframing. Yo lo he traducido como reenmarcado. Es un formato de talk show y es más relajado, más personal. Hay distintas codificaciones, introducen también elementos personales, a diferencia de la entrevista seria, donde no había elementos personales. Y lo tenéis ahí, personalización, ¿no? Tratar temas sociales desde perspectivas personales. Hay un suelo, lo he traducido un footing en inglés, lo he traducido como suelo, que varía, hay distintas variables situacionales, hay distintos registros. En definitiva, es un género más imprevisible y menos controlado debido a esta mezcla de marcos y registros. Y esto, a su mismo tiempo, le permite al periodista tratar temas más peliagudos o más arriesgados y que no podría tratar en una entrevista seria. Y aquí, bueno, también entra, es un subgénero polémico, porque se tiende a frivolizar, o algunos piensan que con este género lo que se hace es frivolizar asuntos de interés general. Y aquí entra en la eterna pregunta los límites de lo humorístico. ¿Hay límites en lo humorístico? Aquí hay dos tabúes, los límites de lo humorístico y los límites de lo político también. Bueno, esto muy rápido, distintos formatos de este tipo de entrevista tenéis ahí, ¿no? Programas sobre actualidad política, como El Rojo Vivo, La Sexta Noche, sobre la vida personal de los políticos, Mi Casa es la Tuya, el programa de Bertín Osborne, entrevistas de ciudadanos o de periodistas, y lo que me interesa, programas de infotenimiento, ¿no? Como por ejemplo Buenafuente, El Hormiguero, La Vida Moderna. Lo importante, lo que tenéis ahí, es que en estos programas de infotenimiento los políticos son famosos, son tratados como famosos, ¿no? Con respecto a la imagen política, me he basado en el trabajo de Charodó del año 2005, donde habla, utiliza la palabra ethos. ¿Qué es el ethos? Bueno, pues el ethos es, Charodó se basa en la tricotomía aristotélica, el logos, el pathos y el ethos. ¿Qué es el logos? Es las palabras. El pathos es lo que transmiten nuestras palabras, los sentimientos. Y el ethos es la imagen que creamos a partir de nuestras palabras, un poco en la línea de lo que decía Goffman. Atendiendo a la faceta pública del político, tenemos el ethos de credibilidad político en tanto que cargo público, con tres ethos a su vez: el de competencia, el de virtud y el de seriedad. Lo tenéis ahí. El de competencia tiene que ver con la actitud para desempeñar su cargo, el de virtud con la honestidad y la coherencia, es decir, no mentir, y el de seriedad con con no frivolizar. Y si atendemos a la faceta personal del político, político en tanto que persona, miramos o atendemos al ethos de identificación, con todos esos que tenéis ahí: el de potencia, que tiene que ver con la fortaleza física, con el vigor; el de carácter, que tiene que ver con la actitud, con la iniciativa; el de inteligencia, que tiene que ver con el bagaje cultural, la astucia de un político; el ethos de líder, que tiene que ver con el carisma. Y luego hay dos ethos que Charodó los separa, yo los he unido porque realmente son los matices diferenciadores son mínimos, que es el ethos de humanidad y solidaridad, que tiene que ver con empatizar, con manifestar sentimientos, y también lo tenéis ahí con el uso del humor. Vamos ya a los ejemplos. Las grabaciones están sacadas del programa La Vida Moderna, de la cadena SER, y los participantes son, pues, los entrevistadores son tres humoristas: David Broncano, que es el director del programa, Keke e Ignatius Farray. Las grabaciones las tenéis ahí realizadas en el 14 de diciembre de 2016 y el 18 de enero de 2017, y los entrevistados, pues, son Andrea Levy, diputada del Partido Popular, y Pablo Iglesias, secretario general de Podemos. En aquel momento Andrea Levy, pues, formaba parte del gobierno. Un aplauso para todos. Muchas gracias. Bravo. Así
Fascismo del bueno. Fascismo del bueno. Fascismo del bueno. Yo creo que en la vida hay que hacer amigos, ¿eh? Hay que hacer amigos y empiezas mal, ¿eh? Así no vamos a ser amigos, ¿eh? Bueno, vamos a ver. ¿Qué está pasando aquí? Pues Ignatius recibe a Andrea Levy al grito de fascismo del bueno. Ahora Andrea Levy, digamos que no acepta del todo la broma de Ignatius. No está entrando de lleno en el juego humorístico. Eso lo veremos después, luego cuando analicemos los... Había mucha gente en el Partido Popular que dices, joder, estamos ahí con bueno, el SWAT. Bueno, pero eso, pronto... o sea, yo creo que en política lo que has de hacer es responsable, ser uno mismo y que haya una coherencia entre lo que piensas y lo que dices, que eso es lo más fundamental. O sea, yo no soy un producto de marketing que de repente me dice, mira, esto es lo que mola y lo que queda guay. No, o sea, yo soy así. Entonces, si sigo pensando y diciendo, si sigo diciendo lo que pienso y un día no molo, pues oye, ¿qué le vamos a hacer? Pero seré yo misma, ¿eh? No se puede, nadie ha molado toda la vida. Hombre, no, yo aspiro a molar una década, luego ya veremos. ¿Cómo es molar en el PP? Estás ahí abriendo un camino muy difícil. No, yo no sé si molo o no molo. Yo intento siempre ser yo misma, espontaneidad, naturalidad y cercanía. Son como las máximas. Y entonces, pues al que le guste como soy, pues le molaré. Sí. Y al que no le guste, pues también me critican mucho, pues ¿eh? Al que no le mole a UPyD. Exacto, a UPyD, a refundarlo. No, te quiero decir que... Bueno, no penséis que he elegido tres ejemplos para justificar mi postura, es que el tono de la entrevista es este, ¿vale? O sea, ¿qué está ocurriendo aquí? Pues lo que he dicho antes. Andrea Levy acepta parcialmente el marco conversacional. Es decir, ella no acepta la broma de Ignatius. He puesto ahí entre paréntesis malentendido, pues yo no sé si es un malentendido o no, o es adrede. No se da cuenta de que realmente, ahora lo veremos, lo de fascismo del bueno forma parte de la bufonada de Ignatius. Ignatius es un personaje y eso forma parte de la broma. A Pablo Iglesias también le recibe igual, ¿no? Esto tiene consecuencias en el estilo, ¿no? Como si os dais cuenta, Broncano le hace una pregunta humorística, el uso de slang, el uso de la palabra molar, un salto en el registro, y ella responde seria. Al final, lo tenéis ahí, inicios o finales de turno en clave humorística, pero los cuerpos de la pregunta están en clave seria. Otra consecuencia que tiene? Mantenimiento de los roles conversacionales. Hay un presentador y un entrevistador y de ahí no se sale. ¿Y qué está haciendo aquí Andrea Levy? Pues básicamente preserva o refuerza su ethos de credibilidad, fundamentalmente el ethos de seriedad y de virtud, en perjuicio del ethos de identificación, solidaridad y humanidad. Se está mostrando como una gestora, no como una compañera. Pasamos ahora con Pablo Iglesias. Veréis qué distinto es. Tan, 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 hostia. Tan, 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 tan. ¿Pero quién ha puesto...? ¿Pero qué joder? ¿Por qué? La gente se viene arriba, claro, pero... Un momento, espérate. Pero está ahí. Coque, mi sintonía, por favor. ¿Qué? Hostia. Esto es un gol. Esta noche, en la vida moderna, ¿qué? El secretario general de Podemos... Yo. Un aplauso para Pablo Iglesias. ¡Fascismo del bueno! ¡Fascismo del bueno! ¡Fascismo del bueno! Como Pablo Iglesias le recibe igual al mismo grito. Pablo Iglesias, nosotros un aplauso para él. Entra dentro del juego humorístico de la bufonada de Ignatius. Algo que Pablo Iglesias, si os dais cuenta, entra y abraza a Ignatius, cosa que Andrea Levy pues no hace. Seguimos. Pablo, estás en prisa. Estás en los headquarters de Prisa. Uh-huh. ¿Qué? ¿Cómo te encuentras? ¿Te han pedido el DNI abajo? ¿Cómo ha sido la entrada? Bien, o sea, de momento he entrado. La cosa es ver cómo salgo. Claro, se puede empezar a acumular gente. Fijaos que el cuerpo de la pregunta es humorístico. Ya no tenemos un cuerpo serio con un inicio o un final humorístico. El cuerpo de la respuesta humorística. Ha utilizado una hipérbole, que es un recurso de la comedia. Movidita de Vista Alegre. ¿Cómo se plantea? ¿Habéis pensado hacerlo ya en plan pressing catch? O sea, poner como una jaula de estas de... Royal Rumble. ¿Qué vais Royal a hacer Rumble con Echenique? ¿Cómo vais a contener esa rabia? Que se levante y empieza a meter hostias. Total. Vosotros sabéis que nuestro estilo es venezolano. Por supuesto, claro. Pero por eso que nuestro estilo tiene que ser la telenovela. Claro, claro, es verdad. Iñigo Alberto, ¿cómo pudiste hacerme esto? Hostia, ojalá, sería buenísimo. Es que, hostia, por fin alguien que me hable en mi idioma. ¿Qué tenemos aquí? Pues justo lo contrario, Andrea Levy.
hay una aceptación plena del marco conversacional, del marco humorístico. Hay una codificación fija. Fijaos antes en Andrea Levy, tenemos una codificación variable. ¿Qué hace aquí Pablo Iglesias? Pues utiliza recursos de la comedia clásica. Se rompe la cuarta pared, se presenta a sí mismo, tararea la marcha imperial de Star Wars, acepta la broma de Ignatius y el fascismo del bueno, hay una autoparodia, imita el acento venezolano, es decir, hay una puesta en escena política como entretenimiento. También, otra consecuencia, a diferencia de lo que ocurría con Andrea Levy, hay una reestructuración de los roles conversacionales. Lo he puesto ahí con interrogante. Presentador, entrevistador. ¿Quiénes son los presentadores? ¿Quién es el entrevistado? Y esto provoca justo lo contrario, otra consecuencia que ocurría con Andrea Levy. Aquí hay una preservación y un refuerzo de lezos de identificación, en concreto el de humanidad, en perjuicio de lezos de credibilidad, seriedad y virtud. El humor es un instrumento reforzador de los lazos de connivencia, como piensa Shorodov. Esto lo han pensado varios teóricos, pero el que utiliza la palabra connivencia, que es una palabra que a mí me gusta mucho porque es muy clara, es Patrick Shorodov. Y ya como conclusiones, pues hay dos maneras de gestionar la actividad de imagen en la entrevista humorística, dos maneras de zafarse del ataque que plantea el humor ante los políticos y ante su imagen. O bien preservando la imagen pública, y entonces preservaríamos el ethos de credibilidad. Andrea Levy, político igual a gestor, Andrea Levy se presenta como una gestora, en ese momento estaba en el gobierno, o bien preservando la imagen privada, y entonces focalizaríamos en el ethos de identificación. Pablo Iglesias se presenta como un compañero, como otro showman, como otro humorista más. Y esto va en línea con las ideas de Lakoff sobre padres estrictos y padres protectores. Tienes ahí un poco el resumen. Lo que viene a decir Lakoff es que la concepción del mundo de conservadores y progresistas impregna sus ethos interaccionales. Los políticos conservadores tienden a construir discursos sobre metáforas como el orden, el control, metáforas de distancia, mientras que los de izquierdas tienden a construir discursos en torno a la metáfora del padre protector, metáforas como la familiaridad, la unión, la conciliación, y eso se ve perfectamente en los ejemplos puestos. Y por último, pues ya tenéis ahí unas referencias, por si os interesa, y bueno, pues yo termino aquí y nada más, gracias por vuestra atención. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Nada. ¿Nada? Bueno, yo sí. Sí. Un pequeño comentario. Pues me interesaría saber si pasa lo mismo, o sea, esta diferencia entre políticos conservadores y políticos más progresistas en el estilo, en otros programas, como por ejemplo el de James Bond, que sabemos que pertenece también a un grupo mediático diferente y también personajes que son así de diferentes. Bueno, esto es una hipótesis mía, estoy trabajando en ella. Yo no estoy de acuerdo tanto en lo que dice Lakoff acerca de diferencias entre conservadores y progresistas, sino más bien una diferencia de grado. Es decir, el humor es un riesgo, un riesgo para la imagen, y la política es imagen. Entonces yo me he dado cuenta de que realmente cuando un político está desempeñando un cargo importante, está en el gobierno, tiende a utilizar menos el humor que un político que está en la oposición o en una posición más, por así decirlo, en un segundo plano. Entonces yo no creo que sea tanto una diferencia ideológica, sino más cualitativa. Shorodov habla de capital cultural. El político que está en el gobierno o en un partido de gobierno, como hemos visto en Andrea Levy, pone en juego un capital cultural mayor que el que está en la oposición. Está menos expuesto, su imagen está menos expuesta, por lo tanto corre un riesgo menor. Entonces yo creo que, respondiendo a tu pregunta, yo creo que iría más en línea con eso, no tanto en diferencias ideológicas, sino más bien en diferencias de grado. Habría que ver, también hay que tener en cuenta que el programa de Bertín Osborne es algo un poco, ahí lo que tendríamos, siguiendo un poco lo que hemos hablado de Saludo, ahí el político está más bien explotando su ethos de identificación, es más como una persona, más que un cargo público. Entonces también habría que ver, al explotar su ethos de identificación, tendría más libertad para utilizar el humor, para presentarse como un ser humano que utiliza el humor. Entonces también hay que tener en cuenta el contexto comunicativo en ese sentido. Pero yo creo que es más bien una diferencia tanto de posición más que de ideología. Yo me preguntaba también, la gestión de la imagen y el uso del humor.
¿También puede estar la diferencia que hemos visto, también puede estar relacionada con una cuestión de género? Puede ser. Hemos visto dos ejemplos diferentes, una mujer, un hombre que quieren preservar su imagen, quieren mostrar su imagen utilizando el humor de una forma más o menos pronunciada. Puede ser. Si es verdad, sobre esto se ha escrito bastante, si se piensa que el hombre, los hombres tienden más a hacer un humor más basado en chistes y las mujeres tienden más a hacer un humor más basado en anécdotas. Si es verdad que a lo mejor en este caso el formato de la entrevista a lo mejor no ayuda porque son más bien preguntas sueltas que, digamos, favorecen más el empleo de chistes que de anécdotas. Pero sí habría que ver, yo creo que también hay diferencias en ese sentido, diferencias de género, de hombres y mujeres, sí. También lo he pensado porque en los vídeos que hemos visto, los políticos estaban rodeados de hombres. Entonces, los chistes, las anécdotas, estaban hechas por hombres, con un hombre o por hombres con una mujer. Sí. Igual esto también influye. Sí, pero yo creo que es más una cuestión de estatus que de género. Porque, por ejemplo, yo en trabajos que he hecho anteriores, Esperanza Aguirre, cuando era presidente de la Comunidad de Madrid, en programas, entrevistas humorísticas, también tendía a no utilizar demasiado el humor. Tendía a un poco a retraerse. Igual que, por ejemplo, Rajoy también, cuando era líder de la oposición, tendía a utilizar mucho el humor, toda esta etapa que tuvo de viva el vino y tal, todo eso. Entonces, yo no creo que sea tanto una cuestión de género, sino más bien una cuestión de estatus político, de digamos, estar en primera plana política o en segunda plana. Pero si me lo puedo permitir más o menos. Claro, porque mi imagen... ¿Me quiero exponer más o efectivamente, menos? Efectivamente, mi imagen está más expuesta, entonces la arriesgo menos. Pero bueno, si es verdad que a lo mejor habría que hacer un estudio más en profundidad a ver si las diferencias de género... Sería otro punto de vista. Otro, pero vamos, yo, por lo que yo trabajo y he visto, creo que no tienen mucha relevancia. Muchísimas gracias. No. ¿Algún comentario más? Bueno, gracias al profesor Romero por la presentación tan clara y tan actual. Pasamos a la siguiente comunicación, de la profesora Eva Urbaniak, que no está. Pasamos a la siguiente, la profesora María Luisa Monter. Seguimos hablando de ironía relacionada con el humor. Y la profesora Montero nos presenta una comunicación que se titula Humor, política y creatividad léxica. Adelante. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Y gracias también por estar aquí. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Bien. En las siguientes páginas se propone el análisis de un pequeño grupo de nuevas formas con las que se alude al presidente norteamericano Donald Trump en la prensa y en los medios de difusión y comunicación actuales. Hay que aclarar desde el primer momento que no pretendo realizar una reflexión sobre el lenguaje político como lenguaje sectorial, sino que la intención es estudiar algunas de las formaciones léxicas humorísticas a las que ha dado lugar en la lengua española el nombre de un personaje de primera línea en la política mundial. Se plantea, pues, un estudio del lenguaje periodístico y de las redes sociales referido al quehacer de un político, donde se han localizado formaciones ingeniosas que además de presentar a un gobernante con ciertas características, ponen de relieve en el plano lingüístico la fortaleza de un sistema capaz de crearlas y de respaldarlas. Pocas veces un apellido habrá dado lugar a tanto juego lingüístico como lo ha hecho el del presidente norteamericano Donald Trump. Desde que en el año 2016 el magnate anunció oficialmente su candidatura a las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos y decidió cambiar su destino de empresario y personaje televisivo a la política, su nombre y especialmente su apellido han sido objeto de múltiples comentarios, hasta el punto de crear, en diferentes idiomas, todo un catálogo de términos neológicos relacionados con su mandato, la gran mayoría de cariz negativo, colmados de crítica, sarcasmo, ironía y, sobre todo, de buenas dosis de humor, capaces de esparcirse sin freno por la prensa internacional para calificar al político y a su gobierno de manera destructiva. El apellido Trump aparece prefijado, sufijado, transformado en verbo, en adjetivo, como parte de una palabra compuesta, en acrónimos, en frases hechas, y para todo ello se sirve el español de recursos morfológicos que dotan a la palabra de un valor novedoso, a la par que fortifican
cada uno de los mecanismos que operan en el proceso y, por supuesto, denuncian una situación política y social con la que no están de acuerdo. El corpus de más de un centenar de creaciones que sustentan este trabajo ha sido recopilado en los últimos 4 años en la prensa escrita y en diferentes fuentes de Internet. Por supuesto, ninguna de las formas que se incluyen en el estudio aparecen en los diccionarios normativos. Todas ellas son neologismos y posiblemente la mayoría no traspase el umbral del texto que las contiene y acabará por desaparecer, como neologismos efímeros que son en casi todos los casos. A priori, hay que decir que la prensa iberoamericana, y muy especialmente la mexicana, es la que más elementos aporta, seguida de los blogs personales y foros diversos. Como puede imaginarse, este hecho es una consecuencia lógica de la política llevada a cabo por Donald Trump, en la que uno de los pueblos más afectados es el mexicano. No en vano, ya en la presentación de su candidatura, uno de los puntos conflictivos fue la crítica a la inmigración mexicana en los Estados Unidos y la propuesta de construcción de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México. Este hecho inicial se convirtió en caldo de cultivo principal para el sarcasmo y el pueblo mexicano, muy dado a la burla lingüística y el juego de palabras, reaccionó sin reparos a la hora de motejar y de apodar de manera despiadada y siempre crítica y humorística al político norteamericano. No es un hecho aislado que un personaje notable dé pie a formaciones léxicas novedosas y a neologismos semánticos, pero en el caso del presidente americano Donald Trump, parece que la realidad ha superado cualquier previsión, no solo en español, sino en un buen número de lenguas. Aunque puede parecer una afirmación demasiado rotunda, de las formaciones recopiladas puede deducirse que en un porcentaje altísimo ofrecen una visión muy negativa del político y tan solo un pequeño grupo de formas podrían considerarse de carácter más neutro. Curiosamente, en ningún caso la formación difunde alabanza ni admiración hacia el presidente americano, a pesar de que el significado de su apellido, Trump, como triunfo, podría haber provocado la aparición de todo un catálogo de formas ennoblecedoras. Dentro del corpus de formaciones recopiladas, sustantivos, adjetivos y verbos, sobre todo, hay que considerar que la mayoría se incluye dentro de lo que llamamos neologismo, que acude a elementos del idioma para la creación de otros nuevos, los neologismos morfosintácticos, con un dominio de formas derivadas y compuestas que no pretenden otra cosa que apodar de manera humorística, irónica, esa extraña pareja, ironía y humor, de la que habla Ruiz Burillo, y, por supuesto, crítica al personaje. En todas ellas, los recursos léxicos, gramaticales y fónicos están bien seleccionados para lograr un lenguaje humorístico que juega con la polisemia, la ambigüedad, la homofonía, la sinonimia y que, a la vez de divertir, adopta una actitud de rechazo hacia una forma de hacer política, al dar lugar a reacciones cómicas que rozan el ámbito del chiste, género humorístico por excelencia, y, por supuesto, rozan el ámbito del mote y del apodo más despiadado. Dadas las características de esta charla y la limitación de tiempo que tenemos, solo voy a mostrar dar una pequeña muestra en este trabajo. Será muestra de un trabajo muy amplio que estoy elaborando y que, bueno, espero en el futuro poder publicar. Si bien son muchos los neologismos estudiados, voy a ver ahora solo aquellos que responden al modelo de composición léxica dentro de la formación de palabras, en los que el humor desempeña un papel relevante al ser el motor que los ha propulsado. En vano estamos en un congreso sobre humor verbal. No es el grupo más abundante de formas neológicas humorísticas, ya que, siguiendo las características del español, el grupo de palabras derivadas, prefijadas y subfijadas, es muchísimo más productivo. En todos los casos que se ofrecen, hemos encontrado la palabra y la imagen, que voy a mostrar, como reflejo de esa enorme capacidad creadora que se esparce por las redes. Como podrán comprobar ahora después, son ejemplos divertidos, producto de un buen manejo de los matices y significados de la lengua española, pero creo que en todos los casos son neologismos de carácter efímero, que difícilmente van a traspasar el mundo de las redes sociales o de la prensa para instalarse en diccionarios. Eso sí, precisamente por eso, son testimonios de un momento histórico, social y político. Varios son los puntos sobre los que se va a apoyar el análisis de las nuevas palabras. En primer lugar, se apoyan en la similitud fónica, la homofonía, que asocia con el apellido Trump las formas españolas trompa, trampa, tropezar, trompezar, como dialectalismo. En otra línea, el nombre del personaje de Disney, Donald Duck, también fonéticamente próximo a Donald Trump. Pero estas formas homófonas están asociadas a una semántica determinada, no especialmente positiva, pues nos remiten a significados de trompa,
de un elefante, el símbolo del Partido Republicano al que pertenece Trump, a la trompa como boca o labios prominentes, que en Hispanoamérica, sobre todo en México, significa hocico del cerdo, hocico del marrano, y finalmente remite también la palabra trompa a borrachera. Además, nada positivos son tampoco los significados castellanos de trampa, tropezar o trompazo, y trompezar como dialectalismo, como he comentado, y trompazo como del golpe dado con la trompa o un golpe seco, que en vano la política de Trump es considerada también como un golpe, ¿no? La imagen física de Donald Trump, por supuesto, también sobresale como rasgo caricaturizable. Sobre todo el pelo, como pueden ver ahí, aquí tenemos al gato con flequillo trumpero. Esa es una de las palabras que tengo en el corpus de palabras derivadas, de palabras sufijadas, pero precisamente se juega mucho también con la imagen física y con el pelo. Ahora después veremos alguna imagen más. Son formaciones ingeniosas, muy sarcásticas, y en las que la metáfora, la metonimia, van a desempeñar un papel relevante. Y sobre todo, como motivación principal de todos los neologismos, está la política llevada a cabo por Donald Trump, muy criticada por numerosos sectores de la población mundial y especialmente ofensiva contra el pueblo mexicano. Esa crítica se convierte en burla lingüística, juego de palabras, sarcasmos y todo un arte de motejar y de apodar de manera despiadada al político norteamericano. Con todos estos aspectos de trasfondo se han creado numerosos compuestos que voy a analizar y que sus creadores han producido con la única intención de degradar y ofrecer la imagen envilecida del político para convertirlo en una especie de esperpento, en una mera caricatura. Veamos algunos de los ejemplos recopilados, desde los más sencillos, en los que la palabra compuesta es simplemente la suma de dos palabras simples, hasta las formas más rebuscadas que veré al final. Aquí tenemos a Donald Trumpa, separado, o Donald Trumpa, la imagen que tienen de aquí a su izquierda, es la carátula de un disco de Antonio Fe, titulado precisamente Donald Trumpa. Y aquí vemos esa relación con la palabra trompa como hocico del cerdo, que tiene el valor que tiene en México, según justifica el autor, porque habla demasiado y malas cosas. También tenemos a la derecha, está el Donald Trumpa, que es la trompa del elefante, como he dicho, alusión al Partido Republicano, que tiene ese logo, y como ven ahí también está jugando con el famoso flequillo. Esta es la carátula de un libro titulado No caigáis en la trumpa, precisamente publicado en Acal. Es una recopilación de 60 viñetas de prensa con un prefacio de Eric Fotorino, y es una recopilación de viñetas de todo el mundo en la que Trump es el protagonista. Aquí el título ya, No caigáis en la trumpa, formaría parte de otro de los grupos que estoy estudiando, que es la desautomatización de expresiones hechas. También aparece trompa como mentiroso, incluso la imagen de abajo sería cuando los textos en los que aparece la trompa como borrachera, como pueden ver, la imagen ahí no es muy favorecedora del político. Aparece en muchos contextos como bebedor, como resultado de lo que habla de haber bebido. Otro de los compuestos ya más fácil, lo tenemos aquí, es el de Pato Trump, muy normal. Yo creo que busco una palabra y la encuentro. Todas las palabras negativas que puedo buscar, que acaben o que empiecen por Trump, creo que están en las redes. Pato Trump es, como ven, muy fácil, es una formación simplemente a partir de Donald Trump, Pato, cambiando el Trump, ¿vale? El duck, pato hacia adelante. Un evidente juego de palabras con un dibujo animado, lo que no deja de ser una manera de caricaturizar al personaje. La formación, como digo, es muy sencilla, es un modelo clásico de composición en español, A más B igual a C, y la coincidencia del apellido con el dibujo animado y la homofonía, precisamente, de Duck y Trump, es la que ha llevado a la manera rápida de este compuesto. No podía faltar el muro Trump, formado por muro y Trump, que aquí Trump está relacionado con la palabra trampa, en esta formación, también de base muy simple. Está en juego trampa con el significado de acto ilícito que se cubre con apariencia de legalidad, infracción maliciosa de las reglas del juego, que tiene el significado trampa en español. Y con todas esas connotaciones aparece la figura de Trump en todos los foros y en la prensa, sobre todo, como he dicho antes, mexicana, en la que me he documentado. Esta fue una de las primeras formaciones que salieron a la luz, nada más presentarse a candidato y exponer sus planes de construir el famoso muro entre la frontera de México y Estados Unidos. Aquí tenemos otro de las formaciones curiosas,
que es Pájaro Trump. En numerosos memes aparece este nombre como alusión al parecido físico de Trump y ese pajarito. Pero aquí también está detrás una expresión que es ser un buen pájaro, ser un pájaro de cuidado, ser un pájaro de cuenta, que dicen también en México, o ser un pájaro de mal agüero. Todas estas frases se van a relacionar también con el quehacer del político para referirse a una persona que por sus condiciones hay que tratar con cuidado, como dicen algunos textos. Una formación diferente a las que hemos visto, porque estas son muy sencillas, son simplemente dos compuestos unidos, es la que tenemos aquí de los trumpinos. Quizá por mi origen geográfico de Extremadura, donde el sufijo diminutivo es el sufijo -ino, cuando me encontré con esta formación me pensé rápidamente que era una palabra derivada con sufijo -ino, de trumpino, porque realmente hay muchas formaciones como trumpito, trumpillo, trumpecito, donaldito trumpito, y pensé que era una más. Pero cuando me encontré con la definición que aparece en ese diccionario urbano, vi que la composición no es realmente tan sencilla, sino que podríamos estar aquí delante de una formación acronímica formada por Trump más la palabra tino, de latino, eliminando la sílaba inicial. Y así surgió bueno, esta forma, que evidentemente es curiosa, cuanto menos, y es referida a los latinos que apoyan a Trump, que saben que por parte de otros latinos son bastante criticados. El verbo trumpejear es también muy curioso, tiene una formación, ya digo, menos sencilla que los anteriores. Es un verbo con un sufijo de verbal, pero responde a un compuesto. Está documentada exclusivamente en la prensa mexicana y para entenderla nosotros, por lo menos los españoles, que no estamos tan familiarizados con el lenguaje y con el presidente mexicano, hay que documentarse. En principio no sabía exactamente qué era cuando me lo encontré y bueno, luego me he dado cuenta de que es un compuesto que está formado por la forma Trump, evidentemente, por Peje y Ear. Peje es el apodo que tiene en México su presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, que se conoce popularmente como el Peje, que un apodo en alusión a un animal que es el peje lagarto, que es un tipo de pez que existe en Tabasco, que es el estado del que procede López Obrador. Allí Peje se pronuncia como Peje y alude precisamente a esa pronunciación aspirada. De ahí inferimos que si Peje es López Obrador, pejear es un verbo que existe mucho en México, que lo dicen normalmente, como actuar al modo de López Obrador, pues rápidamente vemos que trumpejear es hacer las cosas al modo de Trump y López Obrador, con lo que vinculan los dos políticos de forma crítica. En un ámbito diferente, nos vamos a ir a la gastronomía, nos encontramos con un pincho que gana un premio en Valladolid, que es el trampantojo. El trampantojo, es curioso, pongo ahí la transcripción, ganó un premio, como digo, es un pincho, como pueden ver ahí el plato, muy inspirado en la cara de Trump. Y es curioso porque tiene Trump más antojo, digamos, el deseo caprichoso de algo. Pero detrás de él también subyace la palabra trampantojo, una palabra del mundo del arte, el que es una trampa o ilusión con que se engaña a alguien haciéndole ver lo que no es, la trampa al ojo. Es decir, que aquí también está la trampa que Trump hace al mundo y un guiño, por supuesto, también. Subyace de nuevo una crítica casi nada solapada al presidente, al que considera que hace trampa o que engaña a los ojos del mundo. Y si tenemos el trampantojo, desde luego en España no podía faltar la trampantoja, ¿vale? La trampantoja creo que no hace falta, simplemente una foto, ¿vale? Una simbiosis de uno con otro, un cambio de género, y aquí la tenemos, tan guapa. Y bueno, voy a seguir en el ámbito de la gastronomía, y ya para rematar con el último ejemplo, les muestro el taco que se ha puesto de moda. Bueno, se puso de moda cuando Trump empezó su andadura en política. Se puso de moda, como digo, en una taquería mexicana del estado de Chihuahua, estado situado al noroeste de México. La receta, como pueden ver ahí, que la escribo, no tiene desperdicio. Toda ella está inspirada en el repudio contra el magnate y en el enojo que despiertan los mexicanos.
Es un plato que tiene las características y el discurso del presidente, o inspirado en las características y el discurso del presidente, y en lo que la gente piensa de él. La receta, que ahora vamos a escuchar para terminar, dice que tiene que tener el taco, aparte de la típica tortilla de maíz, tiene que tener un poquito de seso, porque según ellos el presidente no piensa, una gran lengua, porque habla muchas tonterías, y una trompa de marrano, porque lo consideran un cerdo. Vamos a escuchar y después ya remato con las conclusiones. Perdón. Chihuahua, México, continuando con Donald Trump, está causando furor con unos tacos a lo Donald Trump. Y es que además de su sabor, muchos dicen que los ingredientes reflejan el repudio contra el magnate. Jimena Duarte tiene la nota que está muy simpática y controversial. Adelante, Jimena. Así es, buenas tardes. Nos encontramos en una taquería y les queremos enseñar cómo se prepara este curioso taco. Estos son los ingredientes. Muy poquititos sesos, una gran lengua y una trompa de marrano. ¡Hey, Donald! ¡Mucha lengua, pocos sesos, trompa de marrano! A las taquerías ha llegado el enojo que despierta Donald Trump en los mexicanos. Y es que en la ciudad de Chihuahua, Don Beto inventó esta receta inspirado en las características y discurso del polémico magnate. Este invento de Donald Trump se está reflejando lo que el pueblo, lo que la gente piensa de él, no lo quiere. Los cocineros de este curioso taco aseguran que Donald Trump no piensa y por lo tanto su taco merece pocos sesos. Los más críticos hasta lo consideran un cerdo y por eso una enorme trompa le viene bien. Y como dicen que habla muchas tonterías, esta tortilla debe llevar una gran cantidad de lengua. Pues no tiene sentido lo que dice, porque nomás habla por hablar. Y ya lo de la lengua, pues sí, suelta muchísimo la lengua. Donald Trompa se llama el taco que ha enloquecido a los amantes de este platillo típico, quienes son enemigos del precandidato a la presidencia de Estados Unidos, dándoles un modo gracioso de acabar con quien en varias ocasiones ha dicho que los mexicanos son violadores, drogadictos y criminales. Bien, como puede verse, son muchas las formas compuestas que se han creado en los últimos años a partir del nombre propio y del apellido del presidente estadounidense. Todas ellas funcionan en contextos críticos contra su política y, por tanto, negativos, y la gran mayoría procedentes de México, país en el que Trump no goza desde los inicios de su trayectoria de buena reputación. El proceso de creación neológica de los compuestos que acaban de verse es sencillo, pero muchas de las creaciones resultan atractivas por la fusión que ofrecen con otras voces del diccionario. Sea lo que sea, parece claro que no todas las voces, pues prácticamente ninguna, permanecerá en el sistema. Es más, la mayoría perderá su vigencia tan pronto como desaparezca Trump de la primera línea política. Quizá algunas más asentadas, como trumpismo en la derivación, se mantenga durante más tiempo, como lo han hecho otras de génesis similar, como chavismo, felipismo, aznarismo. Sin embargo, todas ellas fortalecen los procesos de formación de palabras en español a los dos lados del Atlántico. Podemos concluir diciendo que el hombre, ante situaciones de disconformidad con la política que le rodea, tiene una potente arma, el idioma, capaz de crear formaciones de toda índole para manifestar su crítica, con ironía, con ira, con odio y con buenas dosis de humor ese malestar que siente. En definitiva, todas las emociones que emergen ante una actitud con la que no está de acuerdo se materializan en nuevas palabras. Ojalá esa fuera la única arma para luchar. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Adelante. A la luz, me ha venido a la cabeza un poco a la luz de lo que has puesto del trampantojo. Uh-huh. ¿Hasta qué punto, yo no sé si lo has podido investigar, hasta qué punto todas estas ocurrencias tienen una intención humorística, burlesca o comercial? Porque las que proceden de argumentos humorísticos sí puede ser que vayan dirigidas un poco a vapulear la imagen de Donald Trump, pero la del trampantojo, es decir, alguien dice, pues mira, aprovechando la ola de Donald Trump, hago un plato que se llama trampantojo, sin ninguna intención crítica, y me forro, hablando en plato. Yo creo... ¿Hasta qué punto hay una intención humorística en eso? Evidentemente creo que se mezclan las dos cosas. Claro, ahí ha aprovechado el tirón, como has comentado, de Donald Trump para vender un pincho,
fue original, pero claro, la originalidad supone humor, pero evidentemente fue un atractivo para vender el pincho, incluso para llegar a un premio, ¿no? Como loco, el otro, el taco tram, bueno, creo que ese es más humorístico, porque en México los tacos no hace falta ponerles un nombre, se venden normalmente, además en esa taquería, luego sigue el vídeo que he cortado, pero ahí tienen apodos para cualquier, tienen muchísimos nombres de tacos también muy, muy graciosos y humorísticos relacionados con otros personajes de la fama, ¿no? del día a día. Pero yo creo que en ese caso las dos cosas se combinan, es decir, el humor y las ganas de vender, como hoy día casi todo, ¿no? Hoy día la comercialización está en todas partes, ¿no? Creo que sí. Un amigo mío vive en su casa, en un bar que pone chorizos como político. Sí, ¿a que sí? Buena claro. Idea. Perdón, de huevos con político. Eso te iba a decir, claro. Sí, sí, porque bueno, es verdad que también, quizá, no sé, quizá los ejemplos máximos los he cogido en la prensa mexicana, pero también en España jugamos mucho con el lenguaje y con el humor. Entonces, bueno, siempre que hay algo de eso, es verdad que tendemos a dejarnos llevar, que aquí se han dejado llevar claramente, ¿no? Es curioso, llevo muchísimos ejemplos. Aquí he traído una muestra de 5 o 6 porque tenía 20 minutos, pero yo llevo, no sé, 150 o más. Porque es que cada día se me ocurre una palabra y digo, la voy a buscar y la encuentro. En redes sociales, en blog, en la prensa, en artículos serios, pero muchísimos, muchísimos, sobre todo de derivación. El trumpismo está ya totalmente asentado, por ejemplo, ¿no? Pero yo sí creo que todas estas cosas, o la mayoría, tienen una intención, vamos a decir, comercial o crematística, es decir, aprovechándola, me burlo, pero aparte de burlar, o no, gano dinero por la ocurrencia. Sí, pero bueno, muchos son así en blogs que tienen poco que ver. Que los he encontrado porque busco la palabra. Yo busco ahora, yo qué sé, payaso Trump y lo encuentro directamente en una cosa. He traído aquí los que tenían foto también porque, bueno, era de humor y digo, por lo menos sacar un poco la sonrisa, ¿no? Pero hay muchísimo, muchísimo. Otros son neutros pocos, pero los derivados son un poquito más neutros. Pero bueno, tenemos, por ejemplo, aquí en España está el Super Trump, que fue un vídeo que sacó Mota, José Mota, de Super Trump, con la vestido de Superman, y bueno, eso también tuvo muchísimo éxito y era de una... En la tele hay muchísimo, también de parodias aquí en España, de Mota sobre todo, hay muchas parodias de él. Y luego hay mucho, por ejemplo, en el cómic, en el mundo del cómic, en viñetas, hay libros y libros de viñetas sobre la política, de los Simpson también, tengo un montón, pero bueno, había que... Y ha encontrado limitarse. También, me preguntaba, unidades fraseológicas... Sí. También. ¿A partir también, de Trump? Sí, sí, las hay. Bueno, he visto esa de No caigáis en la trompa, por ejemplo. Sí, ese es un título de un libro, No caigáis en la trompa, que para nosotros evidentemente es No caigáis en la trampa, ¿no? Uh-huh. Pero trompa, que leeríamos trampa. Si lo leemos a la inglesa, No caigáis en la trampa, ¿no? Uh-huh. Evidentemente la lectura juega con la fonética española. Hay muchos juegos con la fonética sobre todo, porque es verdad que es una palabra que en español se da mucho juego, como he indicado, ¿vale? Y será, como dice, muy efímero, puntual, sí. Temporal, se pierde rápidamente. Pero será en todas las lenguas, sí. En italiano hay muchísimos, sí. También, sí, por sí, ejemplo. Sí, sí. Y en inglés muchos, en alemán también, el trumpismo está también en toda la lengua alemana, en portugués, en casi todas las lenguas estoy recopilando, ¿no? Pero bueno, es un trabajo largo y divertido. Muchas gracias. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Muchas gracias a la profesora Montero por esta presentación tan creativa y humorística. Y ahora pasamos de nuestro programa científico, volvemos al programa cultural. Nos vemos, tenemos tiempo, nos vemos a las 7 en el Paraninfo para la entrevista con las cómicas y cómicos y luego para la noche de monólogos. Hay que coger... la entrada aquí, en la puerta. Muchas gracias.